Diego Rivera se había peleado con los trotskistas, con los estalinistas, con los presidentes. Entonces él dijo, voy a cerrar un valle que está allá abajo y que nadie lo abra en 15 años. Y Lola Olmedo dijo, mientras yo viva, no nadie abre el valle, se va a mantener tal y como el maestro dijo. Pero tú la gente pues, le hizo caso, pero no abrieron ese baño, ni el otro baño, ni la bodega, ni los baúles. Y pedimos a una gente maravillosa que se llama Isabel Gray en Córdoba y en Roja, Perú. Y nos dieron el dinero y pudimos clasificar. Pero después decíamos, bueno, pues hay 26.000 documentos, pero ¿qué son? Entonces trajimos expertos en cada materia. Estuvo Pablo Guzmán en fotografía, Marta Tulo en textiles, Tere El Conde en documentos, estuvo Ricardo Pérez de Ciudadilla en libros, Alicia Suela en Diego Rivera, muchos especiales. Cada uno empezó a ver, ah, pues este es un Weston, este es un, mira aquí está la carta de Einstein, aquí está una carta, de Einstein también había una carta, de Tom, y ellos nos fueron diciendo que teníamos, y con eso hemos ido armando las expresiones. Y una cosa que hemos querido hacer es también traer lecturas de nuevos artistas con la obra de Pedro Diego. Ahorita, por ejemplo, invitamos a Brian Eno, que es uno de los artistas de la música más importante. Hace un año y medio trajimos a Tui, que sacó 100 frías desnudas en la jungla, que el jardín las pintó con sus cejas, sus trenzas, una foto padrísima. Entonces trajimos a Graciela Iturbide para que fotografiara cuando vino los baños y hizo unas fotos increíbles. En fin, como siempre dándole lecturas nuevas. Sí. Y yo creo que en 5 años lo que espero pues, es que venga cada vez más gente, que ya es un hecho que Frida es un ícono de la cultura nacional. Si tú ves las manifestaciones de Arizona en contra de la ley racista, sacaron 2 figuras enormes delante de la manifestación, que era Frida Kahlo y Diego Rivera. En el carnaval de Brasil de este año, sacaron a Frida y a Diego. Ya son 2 personajes que son parte de la historia, indispensables. Y pues no pueden separarse ya de ser parte de nuestra vida nacional. ¿Sabes qué esperaría? Que algún día los conocieran los políticos, que supieran que Frida Kahlo y Diego Rivera existen. Esa sí es una tarea difícil, porque si hay alguien... O sea, tú ves con un cariño a la gente, a los niños que vienen y ven, y luego cuando llega a ver alguna ceremonia que viene un político, lo ves tan distante, tan frío, tan ignorante. ¿Qué es eso, el reto? Yo no creo que se pueda lograr pronto, quizá tenga que entrar nuevas generaciones para que tengan un poco más de sensibilidad por el arte y la cultura, porque tienen que venir aquí los políticos a veces porque traen algún visitante, otro político extranjero que sí se interesa en él. Aquí ha venido el presidente de Uruguay, el presidente de España. Siempre que viene a México un reconocido político, artista, viene de aquí. Yo creo que hace un tiempo se pensaba, Frida que sufre con Diego, pobrecita Frida, y mira Frida sangrante y la Frida enferma. Con estos recientes momentos y fotografías que hemos mostrado, que pues estaría muy bien que las filmara, se ve una Frida mucho más. Una Frida, primero, inquieta intelectualmente, con muchas lecturas, una Frida con muchas inquietudes, muy ávida de conocer tanto la gente como las corrientes de la época en todo el mundo, una mujer segura de sí misma, una mujer libre, echada para adelante, muy inteligente, y una Frida que pese a la enfermedad
la quería minimizar. Siempre solo se pinta más fea porque mi mamá lo dice, ella lo sufre, pero ella en la vida cotidiana no le gustaba decir que sufría. Y pues sí, una mujer como muy de vanguardia, que tiene mucho que decir y que le da, o sea, que le dice algo a la gente. Porque la gente no es tonta, no en balde vienen 25.000 personas a este museo buscando a Frida. La gente sabe por qué. Y Frida le dice cosas a la gente. Una mujer libre era la que se atrevía a ponerse esos vestidos mexicanos y esos peinados de, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec o de otros. Mientras las otras mujeres se ponían un gorro con plumas, ¿no? Y eran rejuntas. Es alguien que quiere hacer lo que quiere hacer y que lo hace de manera inteligente. Eso es Frida Kahlo. Saludos, Universidad Intercontinental del Museo Frida Kahlo. Pues que vayan mucho a los museos, al cine, que lean mucho, que no sean ignorantes. Y que yo creo que la mejor manera de aprender y de dar lo mejor para un país que lo necesita mucho como es México, es cultivarse, pero de una manera muy divertida, de una manera, de la mejor manera, que es la cultura y el arte, que es ir al cine, leer y conocer más de nuestro propio país a través de esos temas.